Muy buenos días, bienvenidos a Mi Parque, tu casa. Aquí estamos iniciando este espacio. Me voy a quitar el tapabocas e invito también a Manuela, pues no a que se lo quite siempre, pero sí para este espacio que vamos a presentar. Siempre estamos siguiendo las medidas de seguridad que nos aconsejan para precisamente cuidarnos muchísimo. Cuando llegamos al canal, incluso antes, llenamos una encuesta de síntomas que si tú respondes a algo que sí, ya no puedes entrar a las oficinas. Luego nos toma la temperatura, lavado de manos, siempre llegamos con el tapabocas puesto y, por supuesto, distanciamiento social, que ayer lo mencionábamos, estamos como a kilómetros, sí. Y pues muy cerquita, pero también guardando las distancias. Bienvenidos a Mi Parque, tu casa. Iniciamos en este jueves 6 de agosto con todo el cariño, gracias a las personas que están en casita viéndonos y, por supuesto, pues saludo a mi hermosa compañera Manu, ¿cómo estás? Muy bien, feliz de estar acá en este jueves. Como lo decías, estamos a 3 metros de distancia. Recordemos que el normal y el de la regla de oro son 2 metros, pero aquí estamos a 3 metros, pero queremos seguir llevando ese mensaje del tapabocas. Aquí lo tenemos y es la idea de que siempre, si ustedes pudieran ver a todos nuestros compañeros, todos tienen su tapabocas puesto y es la idea, seguirnos cuidando. Bienvenidos a Mi Parque, tu casa. Qué delicia poderlos saludar el día de hoy, qué delicia esta bendición de poder estar acá en este canal Parque Telemedellín, donde muy pronto esperamos que ustedes puedan ingresar y ver este programa en vivo y en directo, como se dice. Así que con esta bienvenida les pido que por favor vamos con la frase del día para que usted se conecte con todo el amor de esta frase, que recuerde que si usted de pronto se la pierde aquí en el directo a través de las redes sociales @telemedellín, usted lo puede ver. Para ti, ¿qué es el amor? Es el hilo sublime con el que está tejido el universo. El amor lo es todo y lo puede con todo. Ajá, y lo mueve todo. Sí, cuando estamos en esos momentos tan duros de crisis, de eso, llenémonos de amor. Pensemos en esas cosas bonitas que nos dan ese significado de amor para que podamos avanzar un poco con esa situación. Días difíciles tenemos todos, pero nada, la idea es eso, avanzar con todo lo que estamos viviendo. Así es, Manuela, y de esta manera entonces vamos a dar la bienvenida a los temas que tenemos en esta mañana, el día de hoy. Hoy hablamos de mascotas, cómo evitar el estrés en ellas, sobre todo en esta época de aislamiento. Vamos a hablar con una especialista. Y otro tema que me gusta mucho es el tema de las plantas, y sé que a nuestros televidentes también. Pues hoy hablamos de matas de interior, cuáles son, dónde es el sitio adecuado para ponerlas, si se pueden poner en la habitación, en el baño, en fin, hablaremos también de eso. Sí, así también vamos a apoyar un nuevo estreno que tenemos acá en el canal Telemedellín, se llama TM al rescate. ¿De qué se trata? Pues bien, vamos a tener al director y presentador Duber Castaño, que nos va a hablar de este estreno que ustedes no se pueden perder porque hace parte de la programación que tiene Telemedellín para ustedes y que seguramente durante la semana y el fin de semana van a poder disfrutar. Y sobre todo porque ese programa creo que va a traer alegría a nuestros televidentes, va a ser algo muy práctico, mejor dicho, no se pierdan ese espacio que tenemos reservado con nuestro compañero, porque seguramente usted que está en casita va a necesitar los servicios de ese programa que inicia este fin de semana aquí en Telemedellín. Y de inmediato vamos a ir entonces con nuestra primera invitada, ella es Yuleidy Marín, ella es médico veterinario y con ella pues hablamos de este tema que les decíamos, el aislamiento también afecta a nuestras mascotas, con ella lo ampliamos. Yuleidy, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días para todos. Muchísimas gracias por la invitación. Bien, Yuleidy, pues ya habíamos abarcado otros temas de cómo poder hacer que nuestras mascotas se sientan mejor en la casita, cuál es ese kit de emergencia que debemos de tener todos en casa, pero es inevitable que así como el humano, así como esa persona que está en casa se puede estresar un poco, la mascota también le pasa lo mismo, ¿cierto o no? Claro que sí. Sí, señora. Bueno, lo que estamos viviendo en este momento es que para todos nosotros la pandemia ha sido algo como extraordinario, o sea, nos ha cambiado la vida, los hábitos para nuestros peluditos en casa también. ¿Por qué? Porque de un momento a otro empezamos a estar 24 horas, los 7 días de la semana en casa y ellos lo toman como, wow, está mi papá acá, mi mamá, más juguetes, más premios, más tiempo con nosotros, pero sabemos que la realidad es otra, probablemente muchos estamos desde casa y ese trabajo en casa nos permite brindarles tanto tiempo a ellos. Y ahora que estamos retomando nuevamente actividades, vamos a ver que estos tienes a sufrir de ansiedad. ¿Por qué? Porque los vamos a empezar a dejar solos después de varios meses
que estamos con ellos en casa. Entonces podemos utilizar varias cositas para mejorar esa dinámica de separación que vamos a tener con ellos, y es realizar juegos en casa, utilizar esencias florales para armonizar y ambientar el lugar, y realizar asociaciones positivas. O sea, antes de irme, no me voy un día inmediatamente, sino que me voy una horita, me voy 15 minutos, le dejo un premiecito, jugueticos, para que él no se sienta tan solo en ese periodo que se va a quedar solito. Muy bien, Yuleidy, yo quisiera que les contáramos a nuestros televidentes cómo identificar esos síntomas para darnos cuenta que nuestra mascota está sufriendo estrés. Listo. Bueno, lo primero que vamos a identificar es una mascota que va a ser ansiosa. ¿Qué quiere decir? Va a empezar a vocalizar, a ladrar mucho, puede que nos empiece a dañar cositas en la casa, o sea, que empiece a morder los muebles, a dañar la camita, o que cuando yo me voy de la casa, le dejo el desayunito servido y cuando regreso no ha consumido nada de alimento. Esos son como los signos más característicos de que una mascota está estresada como tal, o que simplemente se pone apática y retraída, o sea, se va para un rinconcito y trata como ya de no tener contacto con nadie más. Bien, vamos en este momento a ver un gráfico donde también nos muestra otros síntomas que podemos ver en nuestras mascotas. Entonces, micción o deposición inadecuada, lamido excesivo de sus extremidades o de la cara, temblores o vocalizaciones, ladridos, gemidos, gruñidos y aullidos, consumo excesivo de agua, alteración del sueño, puede que esté durmiendo en exceso, y trastorno digestivo, vómito, diarrea o estreñimiento. También son esos otros signos que tenemos que estar atentos a nuestras mascotas, pues cada uno conoce su mascota y dice, está cambiando, exacto, algo está pasando. Yo creo que pasa eso, Manuela, y quiero comentarlo con Yuleidy, con los televidentes, es empezar a ver esos comportamientos que usualmente no tiene y ya los empezamos a identificar, como le pasa también a los humanos. ¿Es así, Yuleidy? Claro que sí, yo creo que esta pandemia nos ha servido mucho para poder conocer más a nuestras mascotas. Yo creo que muchos papitos en casa se han dado cuenta que en este tiempo que han pasado más tiempo con sus mascotas, han visto que ellos tienen comportamientos que no son normales. Y recordemos que el comportamiento es el primer signo de bienestar de nuestra mascota, o sea, cómo se comportan ellos nos están diciendo, estoy bien o estoy mal. Bien, ¿cómo puedo evitar o qué puedo hacer si en el caso que pueda prevenir? ¿Se puede prevenir esto para no causarle tanto estrés a la mascota? Porque muchas veces hay algunos dueños de las mascotas que no aprenden a identificar esto, pero dicen, bueno, si yo puedo hacer algo para prevenir la situación porque estoy pegado al computador y no estoy tan atento a esas reacciones que está teniendo mi mascota, ¿podría hacer algo? Claro que sí, o sea, cada padre de mascota, yo sé que es muy difícil interpretar lo que nos quieren decir en muchas ocasiones las mascotas, porque ellos no pueden hablar, ellos lo que hacen es que tienden a realizar ciertos tipos de comportamientos, como rasguñar, orinarse donde no es, ¿cierto? Pero debemos de tener en cuenta que cuando vemos cosas que probablemente sean anormales, yo puedo empezar a actuar. ¿Y qué puedo hacer? Uno, consultar inicialmente con el médico veterinario, ¿cierto? O si no, con un etólogo, que es esa persona encargada de evaluar el comportamiento tanto de perros como de gatos, y él me va a orientar. Normalmente esas orientaciones van a apoyo comportamental en las mascotas, y el uso de esencias florales como estas, que nos ayudan a qué, a mejorar ese ambiente, a que esa mascota esté muchísimo más tranquila y probablemente ese periodo de desapego que se va a presentar no sea tan marcado para ellos. Muy bien, el 268-6033 es nuestra línea telefónica y está abierta. Si usted tiene alguna inquietud con el tema que estamos tratando, pues nos puede llamar o nos quiere saludar, quiere dejar algún mensaje, llámenos al 268-6033. Y yo quería preguntarle a Yuleidy, ya que mencioné ese tema de las esencias, esto es, bueno, claro, se le echa al entorno en el que estamos, la percibe el animalito, se calma, está mejor, pero también funciona darle algo a él, tipo goticas, algo que lo tranquilice. Claro que sí, las esencias vienen en dos presentaciones, vienen presentación en spray, ¿cierto?, para yo armonizar el ambiente, y vienen presentación en goticas, ¿cierto?, que yo se las puedo administrar vía oral o en el agua de bebida, ¿para qué?, para que me haga un efecto más marcado en esa mascotica y él esté muchísimo más tranquilo y relajado, y que lo que está pasando en el entorno no lo afecte tanto. Otras de las alternativas que hay, pues aparte de estas esencias florales que estás diciendo, son las feromonas sintéticas. ¿Esas también nos ayudan con el proceso de la mascota?
Claro que sí, las feromonas, bueno, les voy a contar un poquitico sobre ellas. Las feromonas las liberan todas las mascotas, tanto perros como gatos. Y uno creería que no liberan, pero cuando uno ve que el gatico empieza a arañar o que el gatico se me acerca para frotarme la carita, me está impregnando de feromonas y me está marcando como un lugar seguro. Los perros hacen lo mismo, por eso las feromonas funcionan también para sus problemas de comportamiento, porque lo que hacen es liberar unas señales que le dicen al perro y al gato, puedes estar tranquilo, estás en un lugar tranquilo, no va a pasar nada. Perfecto, tenemos una llamada telefónica, ella es Juliet Romero desde Belén. Juliet, ¿cómo estás? Bienvenida. Sí, buenos días. Gracias por participar con nosotros en Mi Parque, Tu Casa. ¿Qué mensaje quieres dejar? ¿Tienes alguna inquietud para nuestra especialista? Estamos hablando de animales. ¿O quieres saludar a alguien en particular, Juliet? No, lo que pasa es que yo tengo una inquietud. Sí. Tengo un perrito, él ya tiene, se llama Bruno, tiene 11 años. Estoy en ese momento con un problema impresionante porque yo salgo y que se queda acá, le ladra todo lo que pasa, a todo el que pase. Yo lo dejo acá, pero él tiene, pues, se monta un mueble y mira hacia afuera. O así se lo corra, él ladra, llora, todo el momento, en el momento que me voy hasta que yo llego, él está, no sé, pues, en verdad no sé qué hacer con él. Ah. Me lo estaba llevando para todas partes donde podía, pero cuando no, tengo problemas con él, pues con la vecina, porque claro, por este problema, porque él se queda llorando. Por su comportamiento. Juliet, sí. Muchas gracias por tu llamada, por tu inquietud. Tienes que estar muy atenta porque ya la veterinaria nos va a dar esa recomendación que puede hacer con el comportamiento de tu mascota. ¿Qué le podemos decir, Yulady? Bueno, señora Juliet, yo le cuento lo que está experimentando su mascota en este momento, se llama ansiedad por separación y se debe a una relación de hiperapego, o sea, su mascota está muy apegada a usted, entonces cada vez que usted se va de la casa, ella lo asocia como con un abandono. Lo que tenemos que empezar a hacer ahí es a utilizar esencias florales, ¿cierto? Puede utilizar un collarcito de feromonas, colocárselo para que esas feromonas hagan que él esté muchísimo más tranquilo. Y adicional a eso, cuando usted se vaya, va a empezar a salir primero 15 minutos, regresa, después se va una hora, después se va 2 y 3 horas. No haga un proceso muy brusco, sino que el proceso sea más bien meticuloso y que consista en que usted se vaya periodos muy cortos hasta que ya después su mascota se quede totalmente tranquila. Si vemos que no hay ningún tipo de respuesta, yo le recomendaría que visitáramos un etólogo, pero normalmente con estas indicaciones nuestra mascota puede responder muy bien. Al igual que Juliet, seguramente muchas personas que tienen mascotas están viviendo esa situación en casa. Es normal entonces que precisamente con esto de la pandemia, con esto de estar en casa, de compartir más con ellos y cuando empezamos a incorporarnos a nuestras actividades diarias, se presenta esta situación, Yulady. Claro que sí. Yo creo que es uno de los principales motivos de consulta en este momento de muchos padres de mascota que se están yendo a trabajar nuevamente y están presentando que las mascotas están orinando en el lugar que no es, que no come, que el vecino me dijo que se quedó ladrando todo el día y no paró. Eso es lo que podemos empezar a ver con nuestros peluditos en casa. Entonces, hay que poner mucha atención a eso. ¿Por qué? Recordemos que el bienestar de ellos depende de su comportamiento. Si ellos nos están empezando a mostrar cositas nuevas, hay que mirar qué es el detonante de esas cositas para poderlas tratar. Bien, ahí estamos viendo las imágenes, estas feromonas en spray, lo que hacen es calmar a nuestra mascota. Recordemos que cuando nosotros somos, asumimos la responsabilidad de tener una mascota, tenemos que meternos en la película completa. Entonces, si vemos que nuestra mascota tiene un comportamiento diferente, entonces lo que tienen que hacer es, bueno, vamos a ver cuál es la solución para ese. Gracias, Yulady. Por favor, un mensaje final que le quieras dar a los televidentes, a esos papás y esas mamás que tienen una mascota o esas posibles personas que estén llegando y estén pensando en adoptar. Recordemos, la mejor experiencia que usted puede tener es tener una mascota que usted pueda adoptar. Así que, ¿cuál es ese mensaje que nos podrías dar ya finalmente?
Bueno, los invito a todos a que cada vez que pensemos en tener una mascota, sobre todo en el tema de adoptar, pensemos conscientemente en que estamos adquiriendo un compromiso de por vida y el bienestar de ellos depende de nosotros. Nosotros tenemos esa capacidad de poderle dar el amor y el bienestar que ellos necesitan. Perfecto, pues agradecerte por estar con nosotros esta mañana en Mi Parque, Tu Casa. Las redes sociales tuyas, ¿cuáles son? Hola, claro que sí, nos pueden visitar en @somosgaurica para que conozcan todo acerca de mascotas. Ahí las tenemos en pantalla, muchísimas gracias por estar con nosotros y pues seguramente esas personas que están en casa con sus mascotas ha sido de mucho provecho este tema que traemos. Sí, hoy. Claro que sí, también hay que agradecerle a esa empresa porque fueron las personas que nos dieron esos kits que ayer entregamos y hoy agradecemos porque hacen que el televidente se sienta a gusto, obviamente viendo Mi Parque, Tu Casa, así que gracias, Yuleidy, por esa información, gracias por todas esas herramientas que nos dio. Por ejemplo, yo hoy con la mudanza que tuve, las feromonas creo que me sirven mucho en este momento. A propósito de mudanzas, estén muy atentos porque más adelante vamos a darles una notica respecto a esto con el tema de los animales. Pero en este momento haremos una pausa comercial y ya regresamos con más de Mi Parque, Tu Casa. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Continuamos con más de Mi Parque, Tu Casa y ahora tenemos otra recomendación. Giovanni, bienvenido, ¿cómo estás? Manuela, muy buenos días, muy bien, gracias. ¿Y ustedes? Muy bien, feliz de poderte tener acá, cerquita pero lejos, pero cuidándonos bastante. Entonces, ¿cuál es la recomendación que tenemos el día de hoy? Además, porque el tema es que es el último día, los últimos días de este producto. Así que, ¿cuál es la sorpresa? ¿Cuáles son los beneficios? ¿Y cuál es la gran promoción? Correcto, Manuela. Efectivamente, últimos días es un producto que tiene mucha demanda en todo el país. Entonces, se nos agota a nosotros, incluso la materia prima laboratorio. Vuelve alrededor de los 15, 20 días. Así que hoy es un día para aprovechar. Bueno, el colágeno, y no cualquier colágeno, el colágeno hidrolizado del que vamos a hablar hoy, es un elemento fundamental para la salud. Y cuando digo fundamental es que sin la presencia de colágeno en nuestro organismo, el cuerpo no funcionaría adecuadamente por varias razones. Primero, a partir de los 25 años, Manuela, televidentes, desafortunadamente la presencia de colágeno en nuestro organismo empieza a desacelerarse y la capacidad del cuerpo para asimilarla y procesarla también empieza a desaparecer. Entonces, con esto sobrevienen muchos síntomas. No solamente se nos nota en la piel, uñas, cabello. Es decir, eso es un signo. Y síntomas, dolores en las articulaciones, problemas de circulación, dolores en los músculos, disminución de la calidad visual. ¿Por qué? Porque todos estos componentes de nuestro cuerpo y muchos otros tienen presencia importante de colágeno y hace parte fundamental de su funcionamiento. Bien, Giovanni, sé que este colágeno no solamente tiene colágeno, sino que tiene otros componentes que hacen que sea un producto muy bueno. ¿Cuáles son esos componentes? Correcto, Manuela. Si bien sabemos que es un colágeno hidrolizado que facilita mucho la capacidad de absorción del organismo, que no lo hace un colágeno normalmente, adicional a eso es un colágeno enriquecido. Tiene más de 13 elementos entre vitaminas y minerales que son indispensables para el funcionamiento de nuestro organismo. Vitamina A tiene todo el complejo E, B1, B2, B3, B7, que es la biotina, le encanta mucho a las mujeres y también los hombres ahorita en día que les gusta verse bien, lo consumen. Tiene aceites omega 3, 6 y 9 para nuestra salud cardiovascular, tiene vitamina C para nuestras defensas, un elemento importante en estos días junto con la vitamina zinc y muchos otros elementos, esa base de soya que es un antioxidante por excelencia. Es decir, con una toma de nuestro colágeno, los beneficios en el organismo van a ser enormes, Manuela. Bueno, entonces, yo empiezo, ¿esto viene en líquido o en polvo? Viene en polvo, nuestro colágeno es viene en un frasco de 400 gramos en polvo. Listo. Giovanni, si yo quiero empezar a tomarlo, si yo sé que nos trae una gran promoción para los televidentes de Mi Parque, Tu Casa, pero empiezo a tomarlo y en qué momento, a los cuántos días o a
¿qué tan constante tengo que ser para que obviamente esto se vea reflejado? Porque esto pues no es un producto milagroso, sino que hay que ser constantes y eso también aplicarlo con otro tipo de vida saludable. Claro que sí. Manuel, hay elementos en nuestro colágeno de los cuales podemos sentir el efecto al otro día, como el complejo B, que tiene efectos analgésicos, además que es una vitamina hidrosoluble, que tenemos que estarla consumiendo porque el cuerpo aprovecha lo que necesita, el resto lo desecha. Con respecto al colágeno, el proceso de regeneración con los que ya sufren algún tipo de desgaste en músculos, articulaciones, en la piel, no va a ser demorado. Al ser hidrolizado, primeras tomas, primera semana, va a empezar a sentir los cambios. Sin embargo, es importante, claro, que se tome de manera regular. La recomendación de los expertos con respecto a nuestro colágeno es una cucharada al día, disuelta en un vaso con agua, en un jugo de nuestra preferencia, incluso en leche, no hay ninguna contraindicación con ello. Vamos a empezar a sentir los efectos muy prontamente. Bueno, Joan, ahí estoy viendo los teléfonos en pantalla. ¿Nos puedes decir cuál es la gran promoción? Además, que si son los últimos días, entonces tenés que consentir más de la cuenta a nuestros televidentes. Claro que sí, Manuela. Sabemos normalmente que un tarro colágeno en el mercado es costoso, no baja de los 80, 100 mil pesos. Uno de nuestros frascos tiene un costo de 59.900, pero hay más. Las primeras 29 personas, vamos a ampliar por ser último día el número de personas que llamen ya mismo al 609-0110, 609-0110, y llamadas perdidas, WhatsApp, las devolvemos todas una a una, 310-513-4100, van a tener la posibilidad de llevar dos frascos de 400 gramos de colágeno hidrolizado enriquecido por el precio de uno, es decir, dos frascos de colágeno hidrolizado por 59.900 al 609-0110 y al 310-513-4100. El domicilio es gratis, estamos ubicados en Medellín, pero desde Niquía hasta La Estrella se los llevamos hasta la puerta de su casa sin ningún costo adicional y también envíos a nivel nacional con un recargo mínimo. Listo, repíteme rapidito los teléfonos para que las personas como que puedan anotar y puedan hacer el pedido. Claro que sí, 609-0110, nuestro call center, 609-0110 y 310-513-4100, dos frascos de colágeno hidrolizado por 59.900. Joani, feliz día, muchas gracias por estar aquí en Mi Parque de Tu Casa, gracias por esas recomendaciones y por esta gran promoción que tenemos acá para todos los televidentes. Gracias y feliz día para ti. Mucho gusto, gracias por la invitación. Bien, continuamos con más contenidos aquí en Mi Parque de Tu Casa. Nosotras disfrutando aquí en vivo y en directo estas imágenes y nuestros televidentes a través de su pantalla también les llevamos este parque maravilloso, el canal Parque Telemedellín, y precisamente esto está lleno de plantas, de animales, y ese es nuestro siguiente tema. Vamos a hablar precisamente de cómo cuidar esas plantas de interior y para eso invitamos a Carolina Osa. Carolina tiene un emprendimiento que se llama Puranto / Decor y con ella pues hablamos un poquito acerca de esto. Carolina, buenos días, ¿cómo estás? Hola Sandra, muy bien, ¿y tú? Muy bien. Gracias por la invitación. Bienvenida a Mi Parque, Tu Casa. Te estamos viendo un poquito oscura, ¿cierto? Sí. A Carolina. Sí, estás un poquito... Claro. Sí, pero eso hace parte de la virtualidad. La idea es que la luz que te está entrando por el balcón la tengas de frente a la carita. Pero nada, Carolina, gracias por aceptar este reto de la virtualidad y entender que... definitivamente las plantas hacen parte no solamente de tenerlas de decorativas, sino que hacen un proceso natural en uno, donde limpian el hogar, donde limpian por completo ese espacio donde nosotros estamos, digamos en la sala, donde en el comedor. Pero esa es mi pregunta, vamos a hablar de las plantas de interior. Yo quiero entender por qué a muchas personas, y me incluyo, se nos mueren tanto. O sea, ¿qué pasa? ¿Será que no estoy escogiendo la correcta? ¿Será que es que yo soy amante pues de echarle mucha agüita? ¿Qué pasa? O sea, ¿cuáles son como, qué has identificado que tú digas es que cometemos mucho ese error con las plantas de interior? Bueno, yo creo que la parte más importante, y creo que todos cometemos muchos errores en esa parte, es porque nos excedemos con el agua, y las plantas de interior son de poco riego.
Ajá, ah, bueno, importante ese dato. Al final, yo creo que me pasó incluso hace poco, porque hablando con Carolina antes de salir al aire, también vamos a tocar un poquito el tema de los cactus, sí, que no requieren mucha agua, y yo eso lo tengo entendido. Pero es que pero uno es que, como los cuida. Exacto, y yo quiero que entremos a hablar con Carolina de eso, porque cómo cuidar correctamente el cactus. Les cuento, en mi caso particular, pues yo no le echaba mucha agua, pero yo decía, hay que echarle. Y finalmente él se fue como como que se sentía blando. Yo creo que fue que le eché mucha agua. Carolina, no sé, cuéntanos tú. Bueno, para el cuidado de los cactus hay que tener muy en cuenta el clima. No tenerlos a bajas temperaturas, pues a menos de 12, 10 grados. Segundo, cuando hay clima frío, lluvioso, no regar, pues regarlas por ahí cada 8 o 10 días, no dos veces por semana como generalmente se hace. Eso solamente se hace cuando hay verano, mucho sol. Entonces son varias cositas que hay que tener en cuenta, pero realmente son fáciles de cuidar. Sí, pero qué tristeza, porque yo también, o sea, tengo una aquí en la oficina y como no estoy yendo pues a mi puesto, porque siempre he tenido la percepción y creo que leí también que tener los cactus ahí alrededor de las cosas electrónicas nos ayuda mucho como a limpiar el tema de la energía, pero yo sí pues agüita todos los días pensando que era una plantica común y corriente, entonces ya sabemos que es cada 10 días también. Entonces, ¿qué tal si nos dices cuáles son, si las puedes mencionar, las plantas de interior que mejor pueden hacer parte de la casa para esas personas que no saben mucho de plantas y que apenas están como metiéndose en esta onda y que ustedes digan, ok, esa plantica le va a funcionar y usted solamente la tiene que regar muy poquitas veces? Listo, todo depende del espacio que tengamos. Entonces, tenemos mucho espacio, o lo que las queremos ubicar en el baño o en la habitación, podemos tener en cuenta la dracena, por ejemplo, para las salas, es muy bonita, la millonaria. Ay, sí. Hay palmas también, palma de areca, palma libistona, ahí las estamos viendo. Y plantas colgantes para repisas, puede ser el Miami, es muy fácil de cuidar, los helechos pequeños, hay mucha variedad. Me encanta, estás viendo ese Miami con esa maceta. Toda customizada, me parece hermosa. Miren, ahí están los cactus. Ahí estamos viendo el Miami. Para mí, o sea, a mí me recuerda de una a mi mamá. O sea, a mí como también. A mí también. Eso automáticamente me traslada donde ella, porque es como la planta típica que siempre está en la casa. Ajá. De la abuela, de la mamá. Y ahí la estamos viendo en una matera que precisamente tiene tierra, pero por ejemplo, en el caso mío particular, ya que mencionas a las mamás, mi mamá siempre tenía el Miami. ¿Sí? En una vasija transparente en agua y las raíces estaban ahí y la planta siempre estaba hermosa. Entonces, quiero preguntarle precisamente a Carolina eso. El Miami es una planta que se puede tener sembrada en tierra, en una matera como la veíamos ahí, pero también aguanta tenerla así en agua. Sí, es para ambas, para tierra y para agua. De las dos formas pueden funcionar y es muy fácil. El agua simplemente se cambia cada 8 días y la tierra, como en todas las plantas, cada año y medio hay que renovarla. Pero es solamente esos cuidados que hay que tenerla. Ah, bueno, y tener en cuenta también que no es de sol, no le puede dar el sol directo porque puede quemar las hojas. Bien, estábamos viendo también las materas que yo les decía, me parece súper bonito porque ahora no solamente la planta usted la busca para que le adorne y para que se le vea bonita, sino que ya las macetas hacen parte de la decoración de la sala, del baño, de la cocina, y estamos viendo eso donde usted también puede hacer esa terapia de venga, voy a pintar la que tengo o simplemente voy a apoyar el emprendimiento como el de Carolina. Carolina, ¿cuáles son las redes sociales y cuál es esa recomendación y ese mensaje final que les podrías dar a las personas con el tema de las plantas de interior? Bueno, en primer lugar, recomendación, no tenerlas al sol, tener un buen drenaje, o sea, que los huequitos que hay en la parte inferior de la maceta no estén obstruidos, porque esto puede generar pudriciones y puede pues acabar con la planta. Otra recomendación es no hacerle mucho riego, una vez por semana, cada 10, 12 días, dependiendo del clima, y ya eso es simplemente como la recomendación.
Nosotros nos encontramos en Instagram, Facebook, en Instagram como Puranto-Decor y en Facebook como Puranto. Perfecto, ahí estamos viendo las redes sociales en pantalla. Agradecerte, Caro, por estar con nosotros esta mañana, por invitarnos a tener unas plantas bonitas en casa y a saberlas cuidar. Siempre bienvenida a este espacio. Mil gracias por la invitación a todos ustedes. Un abrazo gigante. Bueno, ahí listo, ya aprendimos. Chao, ya aprendimos de las plantas, de los cactus. Yo creo que ya tengo que dejar respirar el mío. Entonces, ahí vamos aprendiendo poquito a poquito. Eso es lo que es importante en mi parque tu casa, tener todas esas herramientas. Entonces, antes de irnos a una pequeña pausa aquí en mi parque tu casa, para que ya hablemos de TM al rescate, ¿qué tal usted si se va a mudar de casa y tiene mascotas y tiene gaticos? ¿Qué debe hacer? Yo tengo una amiga que le pasó hace poquito eso. Sí, señora. Esa fue mi experiencia. Entonces, por eso quise compartir con ustedes estas herramientas que nos entrega la veterinaria Juliana Valencia. Así que presten mucha atención porque posiblemente en algún momento se le pase. Cuando estamos por mudarnos de casa hay que pensar en muchos detalles, entre ellos preparar a nuestros gatos para este cambio. La veterinaria Juliana Valencia nos cuenta qué es lo que debemos hacer. Primero, debemos identificar qué tipo de gato tenemos. Si es un gato que es muy relajado y no tiene ningún problema con los cambios, no hay necesidad de hacer mucha cosa. Pero si son gatos que son un poquito más susceptibles a ese tipo de cambios, es muy importante comprarle feromonas, tener el collar de calming, que es muy bueno. Hay unas pastillas que nos ayudan a relajarlos, que son de medicina bioreguladora, que nos va a ayudar a que en el momento donde ellos tengan el cambio, no se vayan a estresar demasiado. Cuando estamos en el corre-corre de la mudanza, pensamos en lavar o llevar muchas cosas nuevas. Recuerda que los gatos se comunican por olores, así que presta atención a esta recomendación. Y no lavar todo lo que vamos a trasladar de casa, porque realmente ellos ahí tienen sus feromonas donde marcaron todo, y si les lavamos las cobijas, la cama, para tener todo limpio en nuestra nueva casa, obviamente el gato se va a sentir más perdido. Entonces es mejor dejarle la cobijita que huele a gato, la cama que huele a gato, es más, nuestras sábanas, nuestras cobijas, ojalá usar las que ya tenemos en casa anteriormente. ¿Y qué hacer cuando llega el gran día del cambio? Pero cuando ya se llega el gran día, que debemos de trasladar todos los muebles, lo ideal es tener en el apartamento o en la casa nueva un cuarto donde esté todo lo de nuestro gato, la cama, el sanitario, la fuente, todas las cosas, y cerrar con llave. ¿Para qué? Para que no vayan a salirse, porque muchas veces pueden tender a volarse porque no está la precaución de tener todo cerrado, y hay veces que los muebles, cuando son tan pesados, ellos pueden estar en lugares donde no los ven y pueden sufrir accidentes que les puede causar la muerte. Bueno, es muy importante obviamente también tener las mallas, ¿cierto? Antes de pasarnos siempre deben de estar las mallas si vamos a vivir en un piso muy alto, para que no vayamos a tener accidentes. Te estás adaptando al cambio, ellos también lo hacen. Aprende a conocer qué tipo de gato tienes para que el cambio tenga un final feliz para todos los miembros de la familia. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Muy bien, y seguimos avanzando en esta mañana en Mi Parque, Tu Casa. Y a esta hora, Manu, yo quiero hacer un saludo muy especial, dar un saludo muy especial a Arianna Pérez Pavón. Ella está en España, tiene 7 añitos y me contó un pajarito que está conectada con nosotros. Un besito para ella, hermosa, 7 añitos. Hoy está cumpliendo años su abuela de España, Encarna. Un besito para ella que está de cumpleaños, y también para Vega, su hermanita. Gracias por estar aquí. ¿Qué es ese nombre tan hermoso? Es hermosa, Arianna. A esa muñeca. Un saludote para estarnos viendo y estarse conectando también acá con Colombia, que la extrañamos, tierra querida, tierra bonita. Sí, entonces, cuando la gente está fuera, cuando estamos fuera del país, extrañamos mucho este paraíso que es Medellín. La comidita, la gente, todo. Así. Y Telemedellín, sí, ¿qué más? Bueno, entonces, Andrita, tenemos un súper invitado. Qué rico poder hablar de este estreno que tiene Telemedellín, que va a ser este fin de semana, y hablamos de TM al rescate. Entonces, por eso le damos la bienvenida a nuestro compañero Duber Castaño, que es el director y es el presentador
Hola, bienvenido. ¿Qué pinta? Hay que recordar que Duber fue aquí nuestro director un tiempo, aquí en Mi Parque, Tu Casa. Pero él dijo, me encanta, eso de la vida saludable es importante y es interesante, pero yo quiero irme mejor a ayudarle a la gente. A solucionar los chicharrones a las personas en su casa. Así es. Él tomó esa decisión. Entonces, Duber, bienvenido a Mi Parque, Tu Casa. Es tu casa, realmente, y lo sabes con todo el amor. Lo decimos. ¿Qué es TM al Rescate? Manuela, buenos días. Sandra, buenos días. Qué rico estar aquí. Después de haber estado algunos meses detrás de cámaras, pues estar aquí en el set. Qué rico estar sí, en el set. TM al Rescate es un proyecto del canal, es un nuevo programa que va a ir a las casas de ustedes, de los televidentes, a ayudarles a solucionar lo que llamamos chicharrones o proyectos. No sé cómo pintar una pared, no sé cómo hacer un asado, no sé prender el carbón, y si prendo el carbón la carne me queda como una billetera. Entonces, el jardín, las paredes, reparaciones, proyectos de madera, ideas que tengamos para hacer en casa, TM al Rescate los va a ir a rescatar. Desde lo más sencillo hasta lo más grande. O sea, si sí, se me daña la silla, Duber llega con todo su equipo y vamos juntos, porque la idea es que usted le va a enseñar a la persona, a ese televidente, a esa persona que necesita el rescate. Claro, así es. La idea es hacerlo primero con el televidente, con la persona que nos está pidiendo la ayuda para que aprenda. Segundo, con los materiales que tiene en casa, con lo real. No es que necesita entonces comprar una cantidad de cosas para que el programa funcione. No, es real, con lo que tengas en casa. Entonces, Duber, yo quiero preguntarte esto. Hay personas que están en ese momento conectadas con Mi Parque, Tu Casa, y de pronto tienen una situación, se me dañó este bombillo, no enciende, o dónde poner este, cómo organizar el cuarto útil. Pues no sé, se me ocurre que muchas personas están allí y empiezan a surgir esas inquietudes. ¿Cómo se pueden comunicar con nosotros para que efectivamente tú vayas al rescate? Bueno, para contestarte, voy a pedirle permiso a la directora. Sí, voy a quitar el tapabocas porque sí, estaba aquí solito y ya desinfectado. Sí, adelante, porque estamos a muy buena distancia y por eso estamos así divididos. Pero claro, adelante con la respuesta. Es muy sencillo. La gente debe enviar un video, un mensaje de video al teléfono 350-724-3044. Lo voy a repetir. 350-724-3044, donde nos van a decir, hola, soy Manuel Esteves, estoy en el barrio Belén y tengo un problema grandísimo con el jardín de mi casa, necesito que vengan en mi rescate. Y allá llegamos. Listo, perfecto, pero así bueno, es fácil. Pero venga, entonces yo le dije a Duber, ¿usted quiere estar en el programa de Mi Parque, Tu Casa? Nos va, pues aquí no tenemos, aquí tenemos todo muy bien arregladito, pero entonces, ¿qué te puedes inventar que nos ayude a seguir teniendo una vida saludable? Entonces, ¿cuál es tu propuesta de al rescate con el tema de la vida saludable y Mi Parque, Tu Casa? Conociendo el programa, ajá, y como sé que ustedes tienen actividad física en el set, ¿sí?, y que muchos de nuestros televidentes hoy en día, creo que ahora en la mañana, durante la noche, se están ejercitando en casa, les voy a enseñar a elaborar un elemento para hacer ejercicio y para mantenernos bien de salud, vida saludable. Ok, vamos a hacer unas bases para hacer flexiones de pecho. Entonces, voy a pedir en este momento el gráfico para que veamos cuáles son los materiales que necesitamos. Entonces, Duber, bases para hacer flexiones de pecho. Los materiales son 1 metro de tubo de PVC, esto lo deben de cortar en 2 piezas de 15 centímetros y 12 piezas de 6 centímetros, 4 codos de PVC, 4T de PVC, 8 tapones de PVC y también necesitamos pega, un trapo y cinta deportiva de colores. Y ahí estamos viendo, TM El Rescate, sábados 3:30 de la tarde. Entonces, así caballero, es, cuénteme, muéstreme. Aquí voy a empezar a sacar los elementos. Exacto. Sí, señor. Mientras son muy sencillos. Estamos viendo ahí en pantalla y los estaba describiendo Manuela, Duber se está acomodando. Muy bien. Ya el tubo de PVC está cortado en unas pequeñas piezas. Me voy con esta cámara. Unas pequeñas piezas, ¿cierto? Tenemos todos los elementos en el programa. Manuela, Sandra, este maletín tiene de todo. Ajá, de aquí sale todo en el programa. Muy bien. Muy bien. Entonces, tenemos ahí todos los materiales que necesitamos. Ahí estamos viendo ya la muestra, pues por temas de logística y de tiempo en televisión. El resultado final es ese que estamos viendo ahí, ¿cierto? Este sería el resultado final. Listo. Una base para hacer flexiones de pecho, flexoextensiones de codo en casa. Vamos a hacerlo. Duber nos va a hacer una demostración al final. ¿Sí? Muy bien, vamos muy bien, vamos a hacerlo, ese es el reto. Listo, Duber, ¿con qué empezamos? Para lo que primero, vayas desarrollando. Como vamos a trabajar con pega de PVC, es muy importante, el trapito es para apoyar, para colocar y que no vayamos a dañar la mesa o el sitio donde estamos trabajando.
Estas pegas de PVC traen una brochita especial para poder utilizarla. Y teniendo todos los materiales, las D, el codo, todo lo que habíamos solicitado, ahora lo que vamos a hacer es comenzar a armar. Vamos Bien. A comenzar con la base. Tenemos la T. Aquí va a ir, entonces vamos a colocarle primero un poquito de pega. Pero les cuento, niñas, sí. Ya hemos tenido bastantes solicitudes. Sí. Hemos tenido bastantes solicitudes y yo quiero saludar a doña Claudia, a doña Laura, a Sebastián, bastante gente, doña Sandra, bastante gente que ha estado ya enviando sus O sea, trabajo es el que tenés. Vení, sí. Contanos por favor el horario, cuándo lo vamos a ver, cuándo podemos ver esas historias, porque más allá de ver el arreglo o toda esa logística, es también es conocer la historia de que tan tranquilamente como usted, a mí también puede estar pasando y que necesite la ayuda de TM El Rescate. Sí, tal cual. El próximo sábado a las 3:30 de la tarde es el estreno del programa, Nuestros Primeros Rescates. Y de ahí en adelante, en semana, vamos a estar viendo unas microhistorias de cada uno de los casos donde la gente va a aprender a desarrollar sus proyectos. Tenemos lista la base. Esta Listo. Es la primera parte. Seguimos por aquí. ¿Alguna de las historias, algo que haya pasado que ya obviamente está solucionado por TM El Rescate? Alguna de las historias. Hubo una muy interesante, ¿sí? Porque no era un solo televidente, fue un grupo de televidentes de la Comuna 5, ¿sí? De una junta de acción comunal, que se comunicaron. Aquí es muy importante que este codo nos quede transversal a la base, para que no vaya a quedar torcido así, sino que quede quedar derechito. Listo. Ya le estamos dando cuerpo a esta parte. Ajá. Esta gente se unió, estos televidentes se unieron y nos enviaron un mensaje. Ellos tienen un proyecto de reciclaje muy bonito y de aprovechamiento de material orgánico. Entonces, con ese material orgánico lo que querían hacer era un proceso de compostaje. Fuimos, les enseñamos a hacer el compostaje, estuvimos con ellos en la Junta de Acción Comunal y súper bien. Ahí está, es una buena historia, una bonita historia esta. Bueno, pues ahí también está demostrado que no es solamente ir a la casa una historia en particular, sino que una comunidad claro. puede lograr que TM El Rescate esté allí y finalmente pues tengamos un buen resultado. Estas pesas se van a quedar aquí estas pesas realmente estas son unos soportes. Sí, son unas sí. bases para poder hacer bases. La flexión de pecho. Recordemos que también en www.telemedellin.tv ustedes allí van a encontrar el micrositio de TM El Rescate y ahí van a encontrar todas las historias. Entonces, recordemos, por favor, Duber, esa línea de WhatsApp donde deben de mandar la foto y el video, el nombre, el contacto y el lugar, el sector, para que obviamente puedan hacer todo el proceso y conocer qué es lo que necesitan para que llegue TM al rescate. Yo me sé el teléfono. ¿Sí? Ya te lo aprendiste. No sé por qué. A ver, cuéntanos cuál es el teléfono. 350-724-3044, así de fácil. Ustedes se comunican directamente con Duber Castaño y entonces pues ya él les va a decir qué tienen que hacer a continuación. Miren, ya, miren cómo va quedando. Listo. Ya va cogiendo cuerpo nuestra base para hacer flexiones de pecho. Es muy importante hacer un buen ajuste, de las piezas para que ahorita pues nos soporte. Igual aquí debemos garantizar que nos queden paralelas para que ambas tengan un buen apoyo, si lo podemos ver aquí. Y para terminar ya sí. la decoración, esta cintica es una cinta deportiva. Esta cinta lo que va a permitir es que tengamos un buen agarre, que no nos vaya a alisar la mano y le da un poquito de color. Entonces vamos a terminar instalando ajá muy bien. Esta cinta. 350-724-3044 es la línea de WhatsApp para que TM Al Rescate llegue a su casa, llegue a su comunidad. El gran estreno que tiene Telemedellín, sábado 3:30 de la tarde. Ahí estamos viendo en pantalla ese promo donde Duber va a salir al rescate de todas las personas que necesiten acá en el municipio de Medellín. Estamos terminando ahí las bases, tenemos ahí el teléfono en pantalla, 350-724-3044, tomando nota, muy juicioso y solucionando todo lo que usted necesita
visite en casa. Un aprendizaje no solamente para usted como televidente, sino también para él, porque de eso se trata, juntos aprender, porque en Telemedellín somos una familia y usted hace parte de esta familia. Entonces, yo veo que ya estás finalizando. Ya estamos terminando, y con lo que dices, Manuela, Sandra, les cuento, eso de aprender es muy cierto. Nosotros llegamos a solucionarle un rescate a una señora, y cuando llegamos, bueno, entonces, vea, vamos a hacerlo así, así. No, es que a mí me gusta de esta manera. Claro. Entonces aprendimos con ella, lo hicimos juntos. Fue una mañana bonita. Ya vengo. ¿Cómo así que ya vengo? Duve, nos vamos a ir ya del programa, entonces. Pruébalos aquí. Y están listas nuestras bases. Ya vengo, ya nos vamos. Entonces, vamos a ensayarlas. Vamos a despedirnos con esas flexiones. Muy bien, ahí estamos. ¿Sería? Vamos, una, vamos, dos. Una, dos. No, está súper bien, eso quedó súper fino. Y no se han quebrado, prueba de calidad. Quedaron buenas. Muy bien, muchas gracias, Duber. Finalmente, esa invitación rápida que ya nos vamos. 350-724-3044. Cualquier proyecto, cualquier idea que tengas en casa, contáctanos y allá te visitaremos. TM al rescate, la invitación que tenemos. Nos vamos, Sandrita, nos vemos el lunes. El lunes ya, mañana día de fiesta, y quédense también con Telemedellín Radio, ahí para todos los gustos. Un beso para todos. Un abrazo, chao, nos estamos viendo, se cuidan.